Valentín Barco, una de las piezas fundamentales en el equipo de Boca durante la temporada, sorprendió a todos al decidir un cambio de rumbo, aceptando la propuesta del Brighton en Inglaterra. En una entrevista con ESPN, el joven futbolista rompió el silencio sobre su inesperada partida del Sinais. Barco compartió que la oferta del Brighton fue una gran sorpresa para él y que dejar Boca no estaba en sus planes inmediatos. Recordó que, anteriormente, había rechazado la propuesta del Getafe para renovar con Boca, ya que su sueño era jugar en la primera del club. Sin embargo, consideró que la nueva oferta del Braiten era lo mejor para continuar creciendo en su carrera. La situación económica fue un factor clave en su salida, ya que no se llegó a un acuerdo con la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme. Barco reveló que intentaron negociar hasta el último momento, pero al no alcanzar un entendimiento, se vio obligado a ejercer la cláusula de 14 millones de dólares. A pesar de ello, expresó su deseo de dejar un porcentaje para beneficiar a Boca con su salida. Uno de los puntos críticos para Barco fue la falta de comunicación por parte de la dirigencia de Boca durante el proceso de renovación. Señaló que, a la hora de renovar su contrato, se encontró con la ausencia de representantes del club en las negociaciones, se juntaron con mi representante y con mi papá, conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal, y dijeron que tenía que presentarla yo. Los llamamos tres días seguidos y no contestaron el teléfono. Eso me sorprendió, si hay interés, el teléfono lo contestas. Barco dejó en claro que la oferta del Braiten se manejó directamente entre clubes y no a través de su representante. Además, resaltó que no sintió presiones externas y sugirió que si la dirigencia de Boca hubiera respondido a sus intentos de comunicación podría haberse mantenido en el club. En este relato, Barco dejó ver su deseo de seguir vistiendo la camiseta azul y oro, pero la falta de diálogo y la situación económica llevaron a su decisión de aceptar la oferta del Brighton, marcando así un nuevo capítulo en su carrera futbolística. De, de tu familia y de tu entorno y de tus representantes mucho de ellos de que ellos fueron quienes te convencieron para irte. Eh, contanos un poco, ¿cuánto tuvieron que ver? ¿Cuánto fue decisión tuya? ¿Cuánto tuvo que ver que tu representante no tenga una buena relación con, con el Consejo de Fútbol? Si él fue el que lo buscó, si la oferta vino de otro lado para que el hincha tenga tu, tu versión. Eh, bueno, primero voy a hablar de la renovación de ahora, que se juntaron con, con mi representante y con mi papá, conmigo no. Y bueno, tuvieron tiempo también como para presentar una oferta formal. Pensé que me la iban a presentar en esa reunión. Dijeron que la tenía que presentar yo. Eh, dijimos que le íbamos a contestar. Lo llamamos durante tres días seguidos. No, no contestaron el teléfono. La verdad que ahí estaba sorprendido. Porque a ver si tenés interés, el teléfono por lo menos lo contestás. Pero, bueno, después la oferta eh, llega de club a club. O sea, una oferta a Boca, no que mi, mi representante la lleva. Y ahí empezaron las negociaciones y bueno, después se tomó esa decisión. Pero yo creo que fue en conjunto, ¿no? a mí no me presionaron de ningún lado. Eh, sabíamos que, que para seguir creciendo en este momento pensamos que es lo mejor. Pero bueno, obviamente que capaz si me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y, y yo sería en boca. ¿Vos no veías el interés para que ellos te renueven el contrato como, como ellos dicen? Para, ¿Para vos ellos no tenían tanto interés en que vos sigas en el club? Y yo creo que si tenés el interés, lo que haces es venir y me presentás una oferta. Si... Yo me podía ir libre y terminé renovando ahora, obviamente, que, que iba a pasar lo mismo. Pero bueno, me dicen que la oferta la tengo que presentar yo, que creo que no se ve en ningún lado eso. Y cuando lo llamamos tres días seguidos y no te contestan el teléfono, lo que nosotros pensamos es, es todo lo que.